Good evening, ladies and gentlemen. This is your teacher. Today is Wednesday, October the 14th of 2020, and we are commencing our new class today. If you remember what we began on Monday, was the topic of the present of be, where questions, prepositions of place. We were talking about being able to give addresses in English, if you remember. We also were discussing how to provide locations, and we were talking about our favorite places. If you remember, we covered the vocabulary. We talked about where Seti was located. We talked about how to describe where you live, something that is near your house. We talked about how to arrive at Yuko's birthday. We talked about the different vocabulary for email, subject, date, from, to, dot, at sign, underscore, the dash, all this we discussed on our last class. And then we started talking about prepositions of place, on, between, across from, next to, on the corner of. We talked about how to use ordinal number for addresses. We talked about different places. We discussed our vocabulary. Supermarket, gym, library, how to describe these places, an apartment, and the different types of pronunciation, okay? In the end, we talked about describing where a place is, okay? For example, here we learned about where the party would be, and similar to this, I wanted everybody to provide a homework, okay? For example, on your WhatsApp app, on your homework, I wanted everybody to provide via your WhatsApp group chat. We wanted everybody to go into your, application. And under group, what we wanted to do was get everybody to describe using prepositions of place in English. If you remember, our focus was Unit 6, describing where things are in English using prepositions of place. What we were going to do is we will finish the topic next class, which is today. But for conversational practice, I wanted each and every one of you to send me your photo of a place of your choice. I wanted you to use prepositions of places to tell us where it is. And I wanted you to provide comments that we were going to review at the start of class. And everybody did great. I noticed that on your group chat here, I have the WhatsApp for this group open, and Gonzalo's not here today. He told me that he was going to be absent, but Gonzalo told me that he sent in this picture. This is a picture of Central Park in Ciudad Juarez near a police pool, he says. Okay, entonces aquí puso él utilizando preposiciones de lugar. Gonzalo puso the park, the Central Park, bueno, puso Park Central, y es, bueno, ahí invirtió un poco en Ciudad Juárez, near a police pool. Muy bien, lo utilizó in. Acuérdense que cuando estamos utilizando preposiciones, hablamos, en la última clase, que si está dentro de una área vas a utilizar in, ¿verdad? Importante reconocer eso, porque en inglés, en español, como comentamos, En español todo es en. Yo estoy en la escuela. Yo estoy en el trabajo. Yo estoy en casa. Yo estoy en clase. Todo es en. Y uno se imagina que en inglés, usando preposiciones de lugar, pues es igual. Que en significa en, y como en español se usa para todo.
Pues es igual, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta en la última unidad que no necesariamente, ¿verdad? Inclusive aquí cuando estábamos hablando de cómo llegar a la casa de Yuko, ¿verdad? Aunque aquí digas, bueno, está sobre la avenida, está en la calle, en la primera avenida, en el número 10 de la primera avenida, pues en inglés es diferente, ¿verdad? Si estamos hablando de calle solamente, ¿verdad? Les mencioné la semana pasada, en la última clase, el lunes, que si es avenida nada más vas a decir on, O-N, no in, ¿verdad? Si es, si vas a dar el número exacto, vas a utilizar at, ¿verdad? At 10 First Avenue, no vas a decir in 10 First Avenue, I live in 10 First Avenue, no vas a decir I live in First Avenue, no vas a utilizar in como uno piensa que se dice, porque en español en es in, ¿verdad? Pero no, en inglés las preposiciones van a variar de acuerdo al contexto, ¿verdad? Si está sobre la avenida, on, si está en un lugar exacto, at, si está en dentro de cierta ciudad, in, ahí sí utilizamos. También tenemos todas estas otras expresiones que vimos el lunes, between, across from, next to, on the corner of, ¿verdad? Y muchas más, in front of, across from, behind, next to. Vamos a estar hablando de cada una de estas. Aquí Gonzalo hizo muy bien, utilizó dos. Utilizó in Ciudad Juárez, correctamente, porque está dentro de la área de Ciudad Juárez. Near es cerca de a police station, a police pool. Okay. Let's see, aquí Mr. Rod habló de Parque Fundidora. Dijo, this is Parque Fundidora. It is located in the center of Monterrey. Muy bien. Técnicamente, in the center of Monterrey sí funciona, pero si lo que quisiste decir, Rod, es el centro de Monterrey, pues vas a decir downtown. La palabra es downtown. Downtown Monterrey. Si es downtown Houston, es el centro de Houston. Si es downtown San Nicolás de los Garza, el centro de San Nicolás de los Garza. Downtown. Pero si quieres decir que está en la área, en una área céntrica de Monterrey, también funciona decir in the center of Monterrey, sí funciona. Porque es dentro de una área, así que utilizaste in apropiadamente. Esa es la preposición correcta. Principalmente es lo que estábamos viendo ahorita. Good job, Rod. Very good. Devaney escribió, this is the Magic Forest. It's located in Avenida Eloy Cavazos. En La Pastora. Bueno, ahí técnicamente, como no mencionaste el número, Devaney, vas a decir on. It is located on Eloy Cavazos Avenue. Ok. Y luego ya mencionas La Pastora. A lo mejor La Pastora es la área, ¿verdad? En La Pastora. Si La Pastora es la área, entonces vas a decir en La Pastora. Ok. Si esa es la área, ¿verdad? Entonces, de nuevo, dentro de cierta área vas a utilizar in La Pastora y luego pusiste el código postal 667140. Okidoki. Y luego ya sí vas a mencionar la ciudad in Guadalupe, Nuevo León. De nuevo, si vas a utilizar una área grande como el municipio de Guadalupe, entonces sí vamos a utilizar in. Entonces, on la calle Avenida Eloy Cavazos, ¿verdad? In La Pastora o in Guadalupe. Entonces van a variar las preposiciones que vamos a utilizar de acuerdo al contexto. Muy bien, Devaney, tu ejemplo estuvo muy bueno. Y Lía nos envió una foto de aquí este lugar que se llama Bosque Venustiano Carranza. Aquí sí lo hago grande. Podemos ver a Bosque Venustiano Carranza. Muy bien. Y Lía escribió, this is the forest. It is located in the center of Torreón. Muy bien. Utilizó similar a Gonzalo, utilizando in the center of. De nuevo, si está ubicado en el centro de, como en cierta área, puedes usar eso, pero la palabra más usual es decir downtown. El centro de Torreón, downtown Torreón. Centro de Monterrey, downtown Monterrey, ¿verdad? Downtown es la palabra más adecuada para cuando estamos hablando de centro de ciertas áreas.
Bueno, entonces, como mencionamos, todos hicieron muy bien, pusieron sus ejemplos, queremos seguir platicando de los temas de clase durante los días que no tenemos clase. Ustedes pues tienen prácticamente 6 semanas de estar tomando clases, más o menos, y apenas están arrancando con la conversación. Literalmente lo que queremos es tomar lo que estamos aprendiendo y promover práctica conversacional diaria, ¿ok? Yo sé que no estamos impuestos a estar teclando por ahora en inglés, pero la realidad es que son cosas básicas y poquito a poquito vamos a estar ampliando el nivel de práctica conversacional en esta clase, ¿verdad? Por ahorita están adquiriendo lo más básico. Generalmente las primeras 10 unidades del primer nivel son las que te ayudan a describir cosas cotidianas, ¿verdad? Lo básico. Entonces, ya después de la unidad 10, ustedes van a tener mucho más práctica, van a tener las herramientas que necesitan para poder escribir cualquier sustantivo. Y hablamos de que noun, ¿verdad? Significa sustantivo, the name of a person, place, thing, animal or idea. Cuando puedas describir cualquier persona, cualquier lugar, cualquier animal, cualquier idea, vas a poder describir muchas cosas, ¿ok? Entonces, estamos en la última sección de las herramientas con las cuales podemos ampliar nuestro nivel de conversar con el verbo ser, ¿verdad? Primero era sustantivos y luego era adjetivos y ahora preposiciones. No queremos memorizárnoslo y tomar un examen y pasar. Lo que queremos es tomar esas herramientas y practicarlas en un ambiente conversacional, primero con nuestros compañeros de clase, platicando de cosas así como lo hicieron diariamente. Ahorita nada más están tecleando, enviando una foto y una o dos líneas, la verdad eso es básico. Pero va a llegar el momento en que van a estar hablando el uno con el otro. Uno le va a decir afirmativo, vamos a hacer negativo, contractions, preguntas, respuestas, vamos a estar viendo el cuadro completo de la conversación de cada tema y para hacerlo, vamos a tener que practicarlo. Entonces, ese group chat, ¿verdad? Que están utilizando, necesitamos hacer más y más práctica de estar utilizándolo cada día después de clase. Y les voy a estar asignando una tarea similar a la que hice hoy, ¿verdad? Donde van a tener amplia oportunidad de práctica. De nuevo, el tema, ¿verdad? Que iniciamos es present of be, where are questions, prepositions of place, y la conversación es cómo dar direcciones, ¿verdad? How to give addresses in English. ¿Ok? Ya analizamos la gramática en contenido, ya la escuchamos, ya analizamos el vocabulario, la última clase, ¿verdad? Los diferentes lugares que podemos describir dentro de la ciudad, ¿verdad? Supermarket, gym, library, apartment. Acuérdense que cuando estamos hablando de calles, generalmente son ordinal numbers, números ordinales. No se dice number one street, number two street, number three. Se dice first street, second street, third street, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth street o tenth avenue. ¿Verdad? Depende de si es avenida o calle, pero son números ordinales siempre, ¿ok? Si estamos hablando de niveles de pisos, ¿verdad? I live on the first floor, I live on the second floor, I live on the third floor. También vamos a tener números ordinales, así que los números ordinales tenemos que aprender a utilizarlos, hay que pronunciarlos. Acuérdense que les comenté sobre la fonética, clase que vamos a tener, donde pronuncias th, ¿verdad? Third, ¿verdad? No third, third. Y al final, fourth, que se oiga ese th. Fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. ¿Ok? Hay que pronunciar ese th, th. Y hay que practicarlo. Literalmente, yo me acuerdo cuando estaba en tercer grado, mi maestra. En alguna ocasión yo no pronuncié, se me hace que me estaba corrigiendo ella sobre cómo pronunciar la V, porque la V no es have, donde los dos labios tocan, sino que es have. El diente de arriba toca el labio de abajo y tú dices, I have a question. Cuando dices,
En español se dice Verónica, pero en inglés se dice Veronica. Victoria, Victoria. Víctor, Victor. Se pronuncia, el diente de arriba toca el labio de abajo y tú dices V, Victor. Y es lo mismo con muchas palabras. Me acuerdo que una vez no pronuncié eso bien, ¿verdad? Probablemente lo pronunciaba como lo pronunciaban mis papás en español, con V en lugar de V. Y la maestra me dijo, y vi que fue muy útil, me dijo, párate enfrente de un espejo, fíjate que tu diente toca el labio debajo y pronuncia have. Victor, agárrate una lista y pronúncialos todos con V, V, V. Cuando puedas hacer todas las palabras bien con V y escuches la diferencia entre cómo se pronuncia y cómo lo estabas pronunciando, es cuando lo vas a pronunciar bien siempre. Hagan lo mismo con ordinal numbers, ¿ok? Si tú estás impuesto a decir third y lo pronuncias como si fuera una T, third, y como que la H no existe, porque en español la H es muda, pues tú tienes que practicar. Párate enfrente de un espejo. La lengua va a tocar el diente y vas a soplar. Th, th, third, third. Y fourth, fifth. Al principio suena un poco ridículo, que diga fifth, sixth, seventh. Pero ya cuando lo digas rápido ya no va a sonar ridículo. Es fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Es una fracción de un segundo, pero esa es la diferencia entre la pronunciación nativa y pronunciación de alguien que tiene inglés como segundo idioma y nomás dice seventh, eighth, ninth, tenth, y no lo pronuncia bien. Okay. Poquito a poquito, como les comenté en esta misma clase, les voy a ayudar con fonética y pronunciación. Ahorita, de la unidad 1 al 10, no me estoy enfocando en pronunciación, me estoy enfocando en que ustedes participen, que empiecen a desarrollar ese hábito de estar hablando en inglés. Tenemos clase el lunes, que el martes estén ahí comentando sobre lo que aprendimos usando el vocabulario. El miércoles, igual, avanzamos al tema, repasamos lo que platicaron y los días que no tengamos clase, que ustedes estén platicando en inglés. Va a llegar el momento en que en las clases, y me sucede, tengo una clase a nivel 3. A ver, hoy no la tengo, hoy es mañana, pero hay veces que no digo nada en 5 o 10 minutos. Ellos están, hable, 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 hable. Yo nomás pongo la plataforma y abro el tema y se trata de esto. A ver, tú pregúntale, ahora tú contéstale y ahí se van. Te toca a ti, te toca. Yo nomás digo a quién le toca, pero literalmente puede pasar 10, 15 minutos y ellos están, hable, hable, hable en inglés. Ya para el tercer nivel ustedes van a poder hacer lo mismo. Okidoki. Y de nuevo, si lo pueden hacer, esa es la ventaja de que estén en un grupo tan pequeño. La realidad es que van a tener amplia oportunidad de practicar, y eso les va a ayudar mucho cuando llegue el momento en que tienen que demostrar que lo pueden dominar en un ambiente conversacional. Si nada más lo han estado leyendo, nada más están presentando exámenes, no, el momento que les digan que hablen, se van a quedar como que, wow, eso casi no lo hago. Pero si lo hacen en mi clase todo el tiempo, va a ser muy fácil hablar inglés. Okidoki. ¿Preguntas a alguien? No questions. Okay, we don't have any questions now. We've already given a location of a place of our choice. Okay, a supermarket, a gym, a library, anything near our school or near our house. That we already did. Eso es justo lo que hicimos de tarea. Okay, esta parte donde les dije, díganme de un lugar. Okay, entonces, por ejemplo, aquí Don's Supermarket is on Second Avenue. It's across from an apartment building. Yo puedo hacer lo mismo. Si yo quiero decir dónde está Plaza Cumbres, ¿verdad? Yo les diría, ok, voy a hablar de my location. Otra cosa, antes de que se me olvide. Ubicación en español, location en inglés. No va a ser ubication. He escuchado muchas palabras, muchas personas que piensan que ubicación es ubication. Esta palabra no existe en inglés, no existe la palabra ubication, ¿ok? Es location, ¿ok? Entonces, location of a supermarket, a gym and a library. Si yo quiero decirles dónde está Plaza Cumbres, yo puedo decir, Plaza Cumbres is on, de nuevo voy a utilizar on porque no me sé el número de la calle, is on. A Paseo de los Leones.
avenue, ¿verdad? Bueno, ahí no deletré bien, pasó. En inglés primero va el nombre y al último va la avenida, ¿ok? Yo sé que en español primero viene la avenida, Avenida Paseo de los Leones, pero en inglés primero va el nombre de la calle. Es Broadway Boulevard o Broadway Avenue o Beltline Road o Beltline Avenue, pero nunca va a ser Avenue Beltline o Avenue, Avenue Broadway, ¿ok? Siempre va a ir al último. Este Paseo de los Leones Avenue en Monterrey, near, puedo decir, no sé, cualquier lugar. HEB, hay una HEB ahí cerca, prácticamente está en el mismo local, pero voy a decir nomás como referencia. O hasta puedo decir next to, porque prácticamente está enseguida de, no near. Acuérdense que near es cerca de, y next to es enseguida de, literalmente a la par de. En el caso de Paseo de los Leones, hay un HEB a la par de, justo hasta está pegado al edificio, así que vamos a decir next to. Ok, Plaza Cumbres es on Paseo de los Leones Avenue en Monterrey, next HEB, hasta puedo decir near Walmart Supercenter. Cerca de allí hay un Walmart. Teacher, Ok, entonces. Si supiéramos el número, podríamos decir at. Sí, si supiéramos el número, teniendo el número exacto, entonces sí, diríamos Plaza Cumbres y es at 600 el Paseo de los Leones Avenue. Gracias. Entonces, en el momento que tenemos el número exacto, como ese número no se repite, ya dimos la ubicación exacta, entonces sí vamos a utilizar at. Y solamente cuando tenemos la ubicación exacta. Inclusive, no tiene que ser el número de una calle. Si estamos hablando de Steren, hay un Steren ahí en Plaza Cumbres. Yo puedo decir Steren is at Plaza Cumbres, ¿verdad? También puede ser el nombre de un lugar exacto, ¿verdad? Si tú estás en la Universidad Autónoma de Nuevo León, vas a decir el nombre. I am at Universidad Autónoma de Nuevo León. Y si todos saben dónde está ese lugar exacto, pues ahí te van a encontrar, pues es at. Es como la hora. Inclusive las preposiciones de lugar también se usan para el tiempo. Si estás hablando de algo que sucede en cierto mes, ¿verdad? Es dentro de cierto tiempo, es in December. Pero si dices el día, on Tuesday, ya cuando das la hora exacta, va a decir at, por ejemplo, la clase de hoy, ¿verdad? Podemos decir, our class is at 5:30 p.m. ¿Ok? Si vamos a la hora exacta, vamos a utilizar at. Okidoki. Any questions, anybody? Thank you. Entonces, ¿qué estamos en esta? ¿Cómo se le llama a estas expresiones? On, in, next to, at, near, between, next to. Todas estas se les llama prepositions of place. All of these, técnicamente todas estas son prepositions. Pero como hay diferentes tipos de prepositions, en este caso estamos analizando lo que son prepositions of place. De nuevo, les dije que hay prepositions of time y hay prepositions of place. Entonces, prepositions son esas palabras. In, at, on, between, next to, near. Y las utilizamos no solamente para ubicar un lugar, sino para ubicar cualquier cosa que está en tu escritorio. Si tú tienes a un lado de la computadora el mouse, oh, my mouse is next to the computer. Next to. A lo mejor está enfrente, in front of. A lo mejor está sobre la computadora está cerrada y el mouse está arriba de ella. Vas a decir on, my mouse is on the computer. Ahora, si el mouse está dentro de, no puedes decir, en español se dice en, el mouse está en la computadora. Pues eso en inglés, si tú usas la palabra in, es como decir dentro de. Entonces, la computadora tendría que tener un cajón donde pudieras meter el mouse y que quede escondido dentro de la compu para que eso sea cierto. Así que no vas a utilizar in, sería un poquito incorrecto. Si tú me dices, oh, my mouse is in the computer, pues yo, y no lo veo, pues yo anduviera buscando un cajoncito donde lo pudieras meter dentro de la computadora. Así como cuando dices, if something is in my desk, pues me voy a imaginar que está dentro de un cajón en tu escritorio. Pero si me dices, it's on my desk, on, está
por está encima, o sea, voy a llegar al escritorio y lo voy a ver ahí encima del escritorio, sobre la base. Por eso es que utilizas on para las calles también, porque pues tú no, si tú tienes un negocio, on Nogalar Avenue, pues obvio hay más de un negocio en esa unidad, en esa, o casas, a solo que des el lugar exacto, si das el lugar exacto vas a utilizar at. Y eso es lo que estamos analizando el día de hoy. Y de nuevo, si vemos la conversación aquí, aquí tenemos el mapa, ¿ok? Vamos a ver quién me puede decir, voy a quitar este ejemplo que puse aquí de Plaza Cumbres, vamos a ver, vamos a ver quién me puede decir, ¿ok? Vemos el mapa, dice, look again at the opening email messages, ¿ok? Vamos a ver los mensajitos. Los mensajes que leímos de dónde va a ser Yuko's birthday, ¿verdad? La persona le preguntó, ¿verdad? ¿Dónde es? Porque quiere saber, porque quiere ir a la fiesta. Y la persona le contestó, voy a subir aquí a la lectura, aquí está. Ok. Claro, o sea, ya escribimos mucho aquí, pero a ver, nomás lo que estorbe, lo movemos, lo demás. Ahí está bien. Ok, entonces... vamos a dejar, a ver, ¿a quién le trabaja el micrófono? Levante la mano el que quiera leer, por favor, porque teníamos problemas de audio aquí en esta clase y los estaba dejando teclar. ¿Quién tiene micrófono funcionando? Mr. Rod, ¿ya trabaja tu micrófono? ¿O todavía no? Veo que lo prendes, pero no te oigo. A ver, Lía, Teresa, Debbie, ¿tienen micrófono ustedes? Rod, veo que lo prendes, pero no te oigo todavía. Entonces, yo creo que a lo mejor... al rato platicamos con cada uno de ustedes de eso, de los micrófonos, porque parece que las últimas clases he visto que la mayoría de ustedes, o casi todos ustedes, no tienen un micrófono funcionando. Eso no es normal. En todas mis clases, los alumnos están participando y platicando. Entonces, hay que solucionar ese problema, porque va a ser una herramienta muy útil que les hace falta en esta clase. ¿Okay? Tenemos de visita a Mr. Enrique Farías. Enrique Farías es de vive en Guadalajara. Voy a dejar que nos lea, please, aquí el correo que donde Yuko's birthday, Mr. Farías, empezando con Hi Judy. ¿Qué dice, por favor? Okay. Hi Judy. Her apartment is on First Avenue between Jackson and Main. I think it's at 10 First Avenue. But I'm not sure. It's across from a library and next to a gym. She's on second floor, apartment 2A. Take the number 4 bus. It stops on the corner of First and Jackson. Her phone number is 206-555-2343. See you Saturday, Mark. Excellent. Thank you very much. Dice, her apartment is on First Avenue, between Jackson and Main. Entonces, si nos vamos al mapa, veamos lo que dijo. On First Avenue, between Jackson and Main. Aquí está, vamos a ver, cuando dices on, estamos hablando sobre esta calle. Ok, between, ¿verdad? Tenemos Jackson and Main. Ok, hasta ahorita ya identificamos que en esta cuadra está el apartamento, ¿ok? En esta cuadra. Vamos a ver. Dice, I think it's at 10 First Avenue. I think, no estaba seguro. But I'm not sure, dice. It's across from a library next to a gym on the second floor. Entonces, a ver.
Si me pongo a buscar aquí, me regreso al mapa. Okay. Here's the gym. Dijo, next to the gym. Acuérdense que nexo significa justo a la par de, enseguida de, ¿verdad? Y luego dice, across from a library. Como pueden ver, aquí hay una library y está justo enfrente. Entonces, y él dice, no estoy seguro cuál es la, dice, I think it's 10, at 10 First Avenue. No estaba seguro, pero ya con la ubicación que nos dio, cuando dijo next to a gym, across from a library, no estaba seguro que era el 10, pero ya nosotros estando allí, viendo cómo lo describió él, podemos ubicarlo y decir, sí, no estaba seguro que era el 10, pero sí es el 10, ¿verdad? Entonces, on the second floor, parece que fue lo que indicó, a ver, déjame lo checo de nuevo, puso, she's on the second floor, apartment 2A, take the number 4 bus, aquí le está dando instrucciones, take the number 4 bus, stops on the corner of First and Jackson, y le da el número de teléfono, ¿ok? Entonces, literalmente ya estando allí, pues sabemos que va a ser algún apartamento en este segundo piso. Aquí está el segundo piso. Entonces, literalmente más o menos va a estar allí. Y luego le dice que tome el camión y se baje on the corner of First and Jackson. ¿Dónde se va a bajar? Literalmente, pues aquí en esta área. En esta esquina, más o menos. En donde se va a bajar. Okidoki. Entonces, podemos ubicar ya llegando pues fácilmente con todas las descripciones que nos dio. Y así es como lo queremos hacer. O sea, como cuando yo te digo dónde está Plaza Cumbres, te digo la calle, ¿verdad? Y pues utilicé lo más visible. HEB está casi en la orilla de Leones. Se ve de lejos. Entonces, por eso utilicé HEB. Te dije near HEB. Dije near Walmart, porque si vienes de Gonzalito, vas a pasar el Walmart. Entonces, ya viendo el Walmart, ok, tiene que estar cerca de aquí porque ya vi el Walmart, near Walmart. Next to HEB, mira, vas manejando por Gonzalito, vas manejando por Leones, ves el Walmart, ya sabes que está cerca. Y, mira, ahí está el HEB, ha de ser ese edificio grande que está conectado con HEB, eso ha de ser Plaza Cumbres, ¿verdad? Because el teacher dijo que estaba next to HEB. Okay. Entonces, igual, aquí hicieron lo mismo. The corner of First and Jackson, next to the gym, inmediatamente va a ver el gym, across from the library, inmediatamente va a ver el library, ¿verdad? Y así encontramos la ubicación. Entonces, she lives at, ya confirmamos, ¿verdad? Con todo lo que vimos, that she lives at 10, ya utilizó 10, okay, 10 First Avenue. Y si queremos agregarle el apartamento, apartment 2A. This is the exact address. Ya cuando tienes la dirección exacta, ¿verdad? Clara, y puedes confirmar ya con todos los detalles que él te dio de la ubicación. Tú puedes confirmar, ¿verdad? Que that she lives at 10 First Avenue. Any questions, anybody? Okay. Bueno, entonces, veo ahora los comentarios, que Lía no tiene micrófono, todavía no se lo arreglan. Devani dice que sí le funciona el micrófono, y Rodrigo todavía no sabe por qué no le funciona el micrófono. Me acuerdo que Gonzalo sí, pero no está aquí Gonzalo ahorita. Okay, bueno, al rato platico con cada uno de ustedes sobre lo del micrófono. Por ahora pueden, yo puedo preguntar y lo teclan. Nada más que así empezamos hace unas cuantas clases y nada más era uno o dos de ustedes, pero ahora veo que todos están teclando nada más. Entonces hay un problema si todos no tienen audio. Ese problema lo tenemos que resolver lo más pronto posible. Bueno, les acabo de poner en el meeting chat una copia de lo que hicimos ahí de recordatorio. Sigamos con la clase. Tenemos aquí una presentación de gramática. Okay. Estamos hablando de ubicaciones. Cuando necesitas saber dónde está algo, okay, cuando necesitas saber dónde está algo, es importante saber preguntarlo. Entonces, ¿quieres saber dónde está tal y tal lugar? ¿Verdad?
En este caso aquí podemos ver un mapa más abajito. Voy a hacer un poquito más grande. Dice, where is the art museum? Queremos saber dónde está el art museum. Como pueden ver en este mapa, aquí en esta esquina, está el art museum, ¿verdad? Y de acuerdo al mapa, ¿verdad? Dice, where is the art museum? Y te responde. En corto te dicen, on First Avenue. Ok. No sabemos el número, pero sí sabemos la avenida. On First Avenue. O tú puedes decir en oración completa. Acuérdense que uno tiene la opción de contestar en inglés en corto o en completo. Ok. En Everyday English, Street Talk, Casual English es corto. Va a ser, where's the museum? On First Avenue. ¿Verdad? Pero, de repente puede que estés presentando un examen y te dice, use long, o a lo mejor usa la palabra complete. Use long answers, or use complete answers. En ese caso, tienes que incluir el sujeto del cual estás hablando. Por lo menos tienes que decir it para sustituir the art museum. O puedes decir, the art museum is on First Avenue. Okay? Entonces, la única diferencia es que, y claro, también debes de tener el verbo, ¿verdad? Te preguntó el sujeto es it, caso que sustituye el noun, the art museum, y is es el verbo, viene en contraction, ¿verdad? Pero viene el sujeto, el verbo, y luego la preposición de lugar para darnos la ubicación. Entonces, o te vas directo a la ubicación en una respuesta corta, on First Avenue, o dices, it is on First Avenue, ¿ok? Uno tiene la opción, es la diferencia entre short answers and long answers, ¿ok? Igual cuando te digo, where are Bruno and Elaine from? Tú puedes decir, Haiti, ¿verdad? O puedes decir, they are from Haiti, ¿ok? Si yo te pregunto, en corto, Miss Devaney, where do you live? Where do you live? ¿Tú me puedes responder en corto? ¿Cómo me responderías? Where do you live, Devaney? Devaney, ¿estás ahí? Bueno, ¿no sabes dónde vives? Where do you live significa where, ¿dónde? ¿Dónde vives tú? Entonces me dices la ciudad. Cuando estás hablando de dentro de una área grande, vas a utilizar in. Entonces, ¿en qué ciudad vives tú? In Apodaca. In Apodaca. Correct, correct. In Apodaca. Exactamente. Y ya cuando estás hablando de la área, vas a decir, por ejemplo, si yo vivo en cierta colonia, in Arcos del Sol. ¿Ok? Desde el momento que ya no uso la calle, ¿verdad? On, y luego dices First Avenue. Y luego in, si vas a mencionar la colonia. In Arcos del Sol. O in Monterrey. O in Nuevo León. ¿Verdad? En tu caso, si tú quieres decir nada más in, I live, en corto vas a decir in Apodaca, ¿ok? Ya si tú quieres decir Nuevo León, México, puedes hacerlo, pero ya no es necesario poner el in de nuevo, es medio redundante. In Apodaca, Nuevo León, México. Ya sería completo para alguien que no conoce, ¿verdad? Pero claro, alguien que vive aquí en Nuevo León, pues no tienes que decir Nuevo León, México, ya sabemos dónde está Apodaca. In Apodaca es suficiente. Ahora en corto, Devaney, tú me dirías, en completo, disculpa, I live, utilizarías el sujeto, I, live el verbo, y luego, Apodaca, Nuevo León, México. Esa sería la diferencia entre una respuesta corta y una respuesta completa. En corto, in Apodaca, Nuevo León, México,
O incompleto, long answer, I live in Apodaca, Nuevo León, México. Vuelves a repetir el sujeto de la pregunta y el verbo de la pregunta. I live in Apodaca, Nuevo León, México. Okidoki. Rod, si quieres declámalo, Rod, where do you live? En corto, where do you live, Mr. Rod? Correcto, ok. Él va a poner in García, ¿verdad? Le podemos agregar Nuevo León, México también, si queremos. Sí, él puede contestar en completo, I live in García, Nuevo León, México. Él decide si dice nada más García o si nada más dice Nuevo León. Very good. Excellent. Mr. Farias, where do you live? I live at 3996 Elliot Street. Altiot? Yeah, something like that. In Zapopan, Jalisco. There you go. Plan. Mexico. Ok, excellent. Ahora utilizó at porque me dio la dirección completa. I live at 3996 Altiot, algo así, Street, en Zapotlán, Jalisco, México. Ahora, si no sabemos dónde está eso, where is that? Near what, Mr. Henry? That is near Guadalajara, like San Nicolás, San Apodaca. It is another city next to it. Okay, okay. It is a city next to Guadalajara. Entonces, si todos conocemos Guadalajara, pues vamos a decir it's near Guadalajara, Guadalajara. Or it is a city next to Guadalajara, similar to San Nicolás. Así como San Nicolás es para Monterrey, pues así es Zapopan, Jalisco, México. Okay. Pues ahí es donde se utiliza las preposiciones para ubicar un lugar, porque no todos conocen las áreas de donde uno es, ¿verdad? Entonces, a veces dar la dirección no es suficiente, ¿verdad? Claro, cualquier persona, yo lo primero que hago si alguien no me da información es Google Maps, ¿verdad? Entonces, sacamos Google Maps. Y Google Maps nos ubica, ¿verdad? Pero también nos sirve tener ubicaciones adicionales, o sea, preposiciones de lugar adicionales para asegurarnos que es la ubicación correcta, porque muchas veces hay dos calles iguales, ¿ok? No me acuerdo. Sí, se me hace que pues mi hermana vive en la novena avenida de San Nicolás y se me hace que hay es la calle Rafael, la que era repetida. Hay una calle Rafael en San Nicolás que yo encontraba dos calles en dos diferentes colonias de San Nicolás que se llamaban Rafael, ¿verdad? Entonces puede suceder. Así que uno por lo menos necesita un poquito más la ubicación de la colonia, algún otro detalle a veces, porque puede, especialmente si tu colonia, si tu calle se repite. Las calles sí se pueden repetir. La colonia tal vez no. No, literalmente no, la colonia no. Any questions? Anybody? So again, these are prepositions of place. Cuando alguien te pregunte, in, on, at, prepositions. Esa es la gramática en contexto. En este caso, pues te está diciendo dónde está el museo. The art museum is on First Avenue. It's across from an apartment building. En un restaurant. Ahora, como podemos ver aquí, el edificio es grande. Así que es apartment. Aquí está el apartamento. Los apartamentos están enfrente. Y el restaurante también está enfrente. De pura casualidad, el edificio es lo suficientemente grande para incluir ambos lugares, ¿verdad? It's across from an apartment building and a restaurant. The bank is between the art museum
and the post office, okay? Como podemos ver, aquí hay un banco y lo está nombrando, okay? The bank is between the art museum and the post office. Aquí está el post office en la esquina, okay? Y luego dice, the restaurant is next to the movie theater. So, tenemos un lugar, un, aquí uno enseguida del otro, restaurant and movie theater. They're next to each other. De nuevo, the movie theater is not next to the art museum. It's near the art museum. Hay que saber la diferencia entre next to y near, okay? Next to is a la par de, okay? Justo a la par de algo, near. Si the movie theater is next to the restaurant, but the movie theater is near the apartments. Near the apartments. Entonces, si vas a utilizar near, es porque puede, porque no va a estar enseguida de. Es, nada más está a una distancia cerca de. Y a veces eso es útil, porque tal vez vas a algún lugar, vamos a decir que alguien te pregunta dónde vives y no conoces, ¿verdad? Y tú dices, oh, tal y tal lugar en vamos a decir que buscas un restaurante allá, un Vips, ahí en Insurgentes. Pues es muy fácil decir, bueno, el Vips no sé dónde está, pero ¿sabes qué? It's across from Galerías Monterrey. Si está enfrente, justo enfrente de Galerías Monterrey, pues este, eso les ayuda, ¿verdad? On Insurgentes, across from Galerías Monterrey. O puedes decir near Galerías Monterrey. O near cualquier otro lugar que se vea de distancia. Y ahí es donde usamos los negocios grandes, los Home Depots, los McDonald's, los Carl's Jr., esos se ven a un kilómetro de distancia, tienen letreros muy grandes. Entonces usamos el near o el next to para ubicar este, nuestros lugares. Okidoki. Any questions, anyone? All right, no questions. Estos detallitos yo se los puse en sus meeting chat. Bueno. Let's talk about the rules, okay? Let's talk about the rules. We use where to ask questions about a location. De nuevo, siempre que quieres saber dónde está algo, vas a decir where, okay? Y de nuevo, como en todo, este, en inglés siempre hay preposiciones de lugar. Digo, contractions. ¿Qué son contractions? Contractions son cuando unimos dos o más palabras en una sola frase y le agregamos el apóstrofe, ¿verdad? El apóstrofe es la coma baja. Si está abajo, es coma. Si está alta, se le llama apóstrofe, ¿ok? Y el apóstrofe, este, técnicamente sustituye la primera palabra. ¿Yeah? Si es alta y si es baja, ¿cómo era? Si es baja, es coma. Like this is, oh, this is a comma. Y si está alta, este, oops, si está alta, va a ser apostrophe. Thank you. Apostrophe. Y esa palabra, la apostrophe, ¿verdad? Es lo que vamos a ver cuando se unen dos o más palabras. Este, por ejemplo, en lugar de decir where is, okay. Where is, dos palabras, las vamos a unir en una y vas a decir where's. Se elimina una sílaba. Dice where is, dices where's. Se elimina la primera sílaba y la primera letra de is, ¿verdad? Y nomás te quedas con el sonido de la S. Where's the bank. Where's the class. Where's the school. Where's your house. O sea, y los americanos lo hacen mucho con what, con where, con why, con who. La mayoría de las palabras, WH questions, le llamamos WH questions porque empiezan con una palabra que empieza con WH. Entonces tienes who, what, where, why, y hay varias, ¿verdad? When, which, entonces puedes tener varias WHs, todavía no llegamos a ese tema,
pero es más, es la siguiente unidad, las WH questions, ¿ok? Y se pueden utilizar con el verbo ser en forma de contraction utilizando un apostrophe. Entonces dice, where's the bank? Ah, it is, en lugar de decir it is, dice it's, también estamos utilizando un contraction, it's next to the museum. De nuevo, la terminología oficial, o sea, ¿cómo vamos a describir eso? Dos o más palabras unidas en una, that is a contraction, ¿ok? We're looking at two or more words as one. Ok, cuando tenemos dos o más palabras unidas en una, y los americanos hacen eso. Uno te dice, bueno, pero ¿por qué? No me gusta. A veces no les entiendo. No me gusta que usen contractions. Lo malo es que, pues, técnicamente, si no quieres usarlas, tú no tienes que. Tú puedes decir, where is the bank? O where is the restaurant? ¿Verdad? Tú lo puedes usar y te van a entender, obvio, es más claro. Pero si ellos lo hacen, hay que practicar. Vamos a tener muchos audios en nuestras lecciones donde estamos escuchando americanos que utilizan contractions para que nuestro oído empiece a desarrollar esa práctica de escuchar y entenderlo. Entonces, aunque nosotros no las queramos usar, hay que escucharlo y entenderlo cuando ellos lo usan, porque no podemos controlar la manera como ellos hablan. Y antes, inclusive, les menciono que cuando yo empecé a utilizar esta metodología de clase, cada vez que sale una nueva, yo compro los libros y los vuelvo a reescanear y todo porque traen cosas nuevas, vocabulario nuevo, expresiones nuevas. Los primeros hablaban de DVD o VHS y cosas así que ya no usamos. Así que ahora hablan de USB y de documentos digitales y la nube. Entonces, por eso es que voy actualizando los libros. Por lo voy a decir, no solamente el vocabulario cambia, también cambia la práctica. En lo relacionado a contractions, cuando yo primero empecé a dar clases, hace como 10 años, en la segunda versión de esta metodología, que ahorita vamos en la cuarta, ha habido una segunda, inicié con la segunda y luego salió una tercera y luego una cuarta. Y el año que sigue, me toca comprar los libros de la quinta porque va a salir, ya están hablando de salir con una versión nueva. El punto es, en cuestiones de gramática, la práctica en aquel entonces era de que contractions era informal, como inglés callejero, ¿verdad? Y que no se debía utilizar en un ambiente empresarial, en un ambiente profesional. Sin embargo, ahora ya no te dice eso. Los americanos son tan informales o tan casuales que ya es típico hablar así también en un ambiente profesional. Claro, tal vez no lo vas a utilizar en un contrato o en algo súper formal, pero sí lo vas a ver en correos electrónicos dentro de conversaciones de personas americanas en un ambiente profesional. Okay, contractions. Están aquí para quedarse aparentemente, porque ahora ya no es inglés callejero. Es nada más casual, pero no es inapropiado. Creo que es lo que distingue el inglés americano, el inglés británico muchas veces, ¿no? Exactamente. Los británicos son muy tradicionales. Los americanos son muy informales. Entonces, inclusive, muchos británicos critican porque pues yo digo que pues el coraje, ¿verdad? Pues de que no solamente se ganaron la independencia, sino que se convirtieron en un país más poderoso y ahora quieren cambiar nuestro idioma, o sea, no les ha de gustar. Pero entonces generalmente los británicos te van a criticar y te van a decir, "Oh, es que el verdadero inglés es el británico." Y ¿saben qué? Sí es cierto. El verdadero inglés es el británico, pero en México, nuestra lealtad principalmente es a Estados Unidos, porque ¿con quién vamos a negociar? ¿De dónde son las empresas para las cuales vamos a trabajar? Es con Estados Unidos. O sea, si viviéramos allá a un lado del Reino Unido y todos nuestros trabajos estuvieran relacionados a empresas británicas, ok, sería buena idea aprender el inglés británico. Que no va a variar mucho, pero pues no es el caso. Vivimos a un lado de Estados Unidos, vamos a estar, el inglés americano es el que mejor nos va a servir.
Pero les digo una cosa, o sea, yo escucho a cualquier persona hablar inglés británico y en mi opinión inglés es inglés, nada más que ellos tienen un dialecto un poquito diferente y pues son un poquito más tradicionales, pero yo entiendo ambos idiomas, o sea, es el mismo idioma, o sea, yo entiendo ambas las diferencias, se entienden. Es como escuchar a alguien que hable el español viejo, ¿verdad? De que hablaban en el año 1800, 1900, a principios de 1900, y escuchar a alguien que lo hable ahora, de todas maneras vas a entender, ¿ok? Español es español, ¿ok? Nada más algunas palabras, dialecto, pronunciación, un poquito va a variar, un poquito, pero puede variar también dentro de México. En Nuevo León se habla de cierta forma, en el DF se habla con un dialecto un poco diferente, y así va a variar. Es lo mismo, ¿ok? Pero inglés es inglés. Ok. Entonces, number two. A ver, Devani tenía audio. Devani, ¿nos puedes leer qué dice aquí, Devani, please, number two? ¿Cuál es la regla y los ejemplos, por favor? In, on, at, next, to, between, and across from are proportion of place. The location of place and things. Luego, my school is in Seattle. It's one main street. It's next to a bank. Very good. Excellent job, Devani. Para alguien que nada más ha tenido 6 semanas de clases, no estás, suenas muy bien tu pronunciación. In, on, at, next to, between, across from. Okay. Son preposiciones. Todas estas son pocas de las que hay, ¿verdad? Pero probablemente son las más comunes, ¿verdad? My school is, hablando de la ciudad donde se encuentra tu escuela, in Seattle. Okay. My school is in Seattle. Okay, si vas a hablar de la calle, okay, it is on Main Street. Okay, y ahí localizan la calle. Y acuérdate que puedes ubicarla de acuerdo a cualquier otra cosa que esté enseguida, enfrente, cerca de, ¿verdad? En este caso estoy diciendo enseguida de un banco. It's next to a bank. Next to. Generalmente es la manera de ubicar. Es más, y ahí es donde les digo, hagan práctica de describir las cosas de esa forma. Cuando alguien te pregunta, where is Plaza Cumbres? It's in Monterrey. It's on Leones. It's next to an HEB. Okay. Ya si le quieres agregar la colonia, si te la sabes, puedes hacer eso también. Okidoki. Si yo quiero decir, where is SETI? Okay. Voy a decir SETI is in, siguiendo aquí el mismo patrón del correo, it's del it's on del centro Norte Avenue, okay, it's next to a hair salon, okay, it's next to a hair salon, enseguida de un. Okay, enfrente de, it is, puedo decir, and across from Lara Motos. Hay un lugar que venden motos y arreglan motos y se llama Lara Motos. Entonces ya puedes decir, it's next to a hair salon and across from Lara Motos. Enseguida de un salón de estilista, y enfrente de Lara Motos. Y eso ya más o menos ubica, ¿verdad? Y luego ya sí, bueno, ya déjame le digo la dirección exacta. It's at 506, ¿verdad? Del norte, digo, del centro, bla, bla, bla. Ahí voy dando la. Pero cuando utilizo, si voy a dar el número exacto, ya voy a utilizar el at. Ok. Y justo lo que me está indicando aquí. En esta tercera parte, okay, cuando das la dirección exacta, te dice, utiliza at, okay,
podemos ver aquí, dice, cuando das la dirección exacta, utiliza at más el número de la calle. Lo voy a hacer un poquito grande por si alguien está conectado en el celular. Quiero que lo vean bien. Este, at on plus the street name, ok. Si estás hablando del piso, acuérdense que hablamos de que tienes que utilizar un ordinal number. On the, y luego el ordinal number. On the second floor, on the third floor, on the fourth floor. Ok. Este, y si vas a utilizar in, es porque estás utilizando la ciudad. Acuérdense que la ciudad, ¿verdad? In Seattle. Ok. On, con el nada más el nombre de la calle. At, si mencionas el número también, el número exacto. On the, ok, que no se les olvide, ordinal number, second, third, fourth, fifth, sixth, floor. Okidoki, any questions, anybody? We don't always say street or avenue in informal speaking or writing. Es igual a como lo hacemos aquí en México. Literalmente, si algo está sobre la avenida Nogalar, tú puedes decir on Nogalar. Y si todos saben que Nogalar es una avenida, on Gonzalitos, on Constitución. Este es lo mismo, ¿verdad? Si todos sabemos que Main es Main Street, tú puedes decir it's on Main, it's on Fifth, it's on Sixth, it's on Broadway. Okay. Cualquier calle que es popular, no necesitas dar todo el detalle informalmente. Y aquí te dice, informal speaking or writing, nada más menciona, no tienes que mencionar street or avenue. Este, y lo mismo hacemos en español, así que no debe ser difícil entender. Okay. Entonces, yo te digo, ahora, las calles se pueden utilizar para escribir este, cerca de donde tú vives, ok. A lo mejor no sabes dónde está Avenida del Centro Norte, donde yo vivo, pero a lo mejor sí sabes dónde está Luis Donaldo Colosio y Lincoln, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, oh, I live on Avenida del Centro Norte, near Luis Donaldo Colosio and Lincoln. O puedes decir, 2 minutes, 3 minutes from Luis Donaldo Colosio and Lincoln. Literalmente estoy a 3 minutos de Luis Donaldo Colosio y Lincoln. Si me quiero ir de aquel, depende de dónde vienes. Si vienes de aquel rumbo, te voy a decir que es allí. Si vienes de acá del otro lado de Escobedo, pues te voy a decir near Solidaridad. A 3 minutos de Soli también. Literalmente estoy en medio de Lincoln y Soli. ¿Okay? Entonces, depende de dónde vienes tú, ¿verdad? Acuérdense que esto va a ser, va a variar de acuerdo al contexto. Y si tú vienes de Escobedo, pues te voy a decir que Soli, porque vas a pasar por Soli, ¿verdad? Si vienes de acá de Cumbres, si vienes de allá de Gonzalito, si vienes por todo Lincoln, ¿verdad? Pues ya te voy a decir que Luis Donaldo Colosio en Lincoln. 3 minutes from Luis Donaldo Colosio en Lincoln. Literally, ¿ok? All right. And the last note, use ordinal numbers. Solamente puedes utilizar ordinal numbers for streets and floors. Todas las calles vienen con ordinal numbers. Se me hace que la misma regla aplica al español. Nunca lo había pensado, pero se me hace que sí. Es la primera avenida, la segunda avenida, la tercera avenida, ¿verdad? La cuarta avenida. Sí, sí es porque mi hermana vive en la novena avenida y se me hace que sí, sí indica. Sí están en ordinal. Y como les comenté, a veces uno dice, es que no me acuerdo, teacher, que son ordinal y cardinal, me confundo. Este, entonces, si no te acuerdas, acuérdate que ordinal numbers son ordinal numbers son que vienen en orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿ok? Si vienen en orden, son ordinal numbers. Y si es 1, 2, 3, 4, cardinal numbers. Entonces, la verdad es así como me lo aprendí yo, porque yo me confundía. Como no los usaba muy seguido, ¿verdad? No estaba seguro cuál era el ordinal y cuál era el cardinal,
Okay. Entonces, inclusive yo les di a ustedes, en su app de alumnos, bajo Class Materials, hay un libro. El libro es de que quería que se aprendieran los 1,000 sustantivos más comunes del idioma inglés. Okay. Si ustedes recuerdan, los 1,000 sustantivos más comunes del idioma inglés, los pueden ver ahí. Y aquí justo acabo de abrir las palabras, los sustantivos que quiero que se aprendan están en categorías. Y una de las categorías es numbers, porque números son sustantivos también. Entonces hay que saber no solamente el número, sino cómo se describe, cómo se pronuncia. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, hay que pronunciarlo bien. Todos estos son cardinal numbers, cardinal. Ok, 11, 12, ahí es donde se tiene que oír el V, como les mencioné. 12, 12. Estos son los que más batallan para pronunciar. 12, el 13 tiene un th, th, 13, no es 13, es 13, ok. 14, que se oiga el teen, teen es adolescente, y se oye 13, 14, la adolescencia generalmente empieza a los 13, ¿verdad? 13, 14, 15, estos son los años de adolescencia. 16, por eso que en inglés se dice teenager, adolescente, teen. Empieza con estas tres palabras, teen. Pero de nuevo, 13, 14, 15, 16, ¿verdad? Hasta 19, y luego tienes 20, y 100, y 1,000. Bueno, a muchos de estos no me alegra la TH para convertirlos en ordinal numbers. ¿Ok? 18th, si lo vas a convertir en ordinal number, no me alegra la TH al final. Desde aquí, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. Como les comento, en su app de alumnos están los mil sustantivos más frecuentes. Les recomiendo que se los aprendan lo más pronto posible, porque sí, se los voy a estar utilizando en clase, pero si ustedes lo agarran como proyecto de que, mira, teacher, primero vamos a aprender los sustantivos, porque son los que más estamos reciclando desde la unidad 4. Y luego me voy a aprender los adjetivos, que fueron los que empezamos a utilizar en la unidad 5, ¿verdad? Y esos me los voy a aprender bien, porque ya para la unidad 8 tenemos los verbos regulares, ¿verdad? Y van a haber una lista grande de muchos verbos. Y luego van a haber verbos irregulares, ¿ok? Entonces, acuérdense, todos hay cierto, y junto a eso le vamos a estar agregando más y más vocabulario, ¿verdad? Pero necesitamos practicar en casa poco a poco, agregarle más y más vocabulario a nuestro vocabulario, para tener una variedad de terminología. Ok, para acabar aquí, dice, look at the map on page 50, match the places and locations. Ok, viendo el mapa aquí de la página 50, que viene siendo este. Ok. Este es el mapa, página 50. Déjame quito todo esto que está aquí para no distraer. Ok, este es el mapa. Lo voy a hacer copy-paste y se los voy a poner en su WhatsApp chat. Ok, se los voy a poner también en el meeting chat, en el meeting chat de ustedes. Pero si lo quieren ver también en WhatsApp, un segundito. Déjame quito esto de aquí. Y aquí lo pueden ver también en su class group chat for WhatsApp. Okay, it's there now.
y ahí lo voy a tener ahorita abierto para estar enseñándoselo cuando, cuando vamos a estar tratando sobre el tema. Lo quiero tener allí. Pero por ahora contesten estas preguntas. Tenemos un par de minutitos aquí para acabar. A ver, si te pregunto, Mr. Teresa, vamos a dejar que Teresa participe, no la he visto participar hoy. Puedes teclarlo, Teresa, en el meeting chat. Andamos buscando algo que está on First Avenue between Washington and Main, between a movie theater and an apartment building. On First Avenue, between Washington and Main, it's between the movie theater and the apartments. ¿Qué es lo que ves? On First Avenue, between the movie theater and the apartments. ¿Qué es lo que ves? Teclalo en el... Va a ser the post office, the movie theater, or the restaurant. Dice, between a movie theater and an apartment building. Veo que dijiste bank, pero bank está enfrente de... El bank está enfrente del movie theater, no está between the apartments and the movie theater. ¿Qué otra cosa puede ser? On First Avenue, between the movie theater and the apartment, correct? The restaurant, dice Teresa. Muy bien. Leah. Entonces aquí Teresa nos dio el restaurant. Va a ser letter C, I'm sorry. Okay. Leah, on the corner of First Avenue and Washington, next to the bank. On the corner of First Avenue and Washington, next to the bank. On the corner of First Avenue and Washington, next to the bank. ¿Qué es lo que hay on the corner of First Avenue and Washington, next to the bank? Va a ser el, vamos a ver. Puso... ¿Qué pusiste, Lía? On the corner of First Avenue and Washington Street, next to the bank. ¿Qué es lo que ves? Lía, ¿estás ahí? ¿Quién sabe la respuesta? Puede levantar la mano o puede teclarlo. Debony? The post office. Correct. The post office. Entonces aquí podemos ver, dice on the corner of Washington, en la esquina de Washington y First Avenue, dice enseguida del banco, pues aquí se ve the post office. Muy bien. Excellent. Okay, entonces that would be letter B, dice. Debony, muy bien. Y on the corner of First and Washington, next to the to a restaurant, pues va a ser el movie theater, que es el último que queda, pero déjame les enseño dónde está. Dice on the corner of First and Washington, es en la esquina de First y Washington. Dice next to the restaurant, enseguida del restaurante. Entonces podemos ver que es el movie theater que está acá. Ok, ahora que tenemos más detalle, justo les voy a enviar ese mapa. Ah, bueno, ya se lo envié. Ahorita les voy a poner en su WhatsApp chat. Quiero que me envíen en una foto Arial de Google, de un lugar que les gusta. Plaza Cumbres, no sé, Galería de Monterrey, Plaza San Agustín, Plaza Sendero, lo que ustedes quieran. Envíenme una foto. Entras a Google, lo encuentras. Y lo ubicas y luego busca una foto de preferencia así satelital donde se ven los edificios en 3D
En la computadora se puede hacer muy fácilmente, no me acuerdo si en el celular se puede o no. Y luego haz, nomás haz copy paste de esa foto, súbela al grupo de WhatsApp y descríbeme dónde está ese lugar, qué hay enseguida, qué hay enfrente, qué hay al lado, qué hay detrás, en medio de, enseguida de, etcétera, etcétera. Usando lo que aprendimos en la clase de hoy. Los comentarios de ustedes los vamos a repasar en la siguiente clase el viernes a la misma hora, 5:30. Gracias por conectarse. Ya acabamos la clase de hoy. Nos pasamos un poquito, pero está bien porque estamos reponiendo por una clase que nos fallamos. Nos vemos entonces. A solo que alguien tenga preguntas, doy por terminada la clase de hoy. Any questions, anybody? No questions? Okay, thank you for connecting, everybody. See you next class. Thank you for coming. Bye bye, everybody. Mr. Farias, ahorita te marco en 2 minutes. Yes, sir.